Veracruz, Francisco N., exdirector de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, sale de prisión para enfrentar su proceso en libertad. Luego de que su abogado defensor solicitara audiencia a la juez, Alma Aleida Sosa Jiménez, para la revisión de la medida cautelar y luego de poco más de una hora de audiencia la medida le fue modificada. Justicia. Karime Macías no está prófuga ni es culpable, afirma abogado. Exsecretario de Finanzas también salió de prisión, aunque en estos momentos ha concluido la audiencia. Se espera que sea en unos minutos más que se vea al exfuncionario salir de prisión, tal como lo hiciera ayer el exsecretario de Finanzas y Planeación del Estado. Mauricio Martín, N., aún están dentro de ese centro penitenciario de Pacho Viejo los exfuncionarios del sexenio de Javier Duarte. Luis Ángel, N., exfiscal general del Estado acusado de desaparición forzada de personas, al igual que el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo, N., quien también se le suma a causas por enriquecimiento ilícito. También al interior del penal está la excoordinadora de comunicación social, María Gina, N., acusada de los delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos e incumplimiento de un deber legal.